Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día vamos a hacer un pan esponjoso ya que muchos me lo han pedido. Y ya de este pan vamos a hacer otra receta ya haciendo un pastel de tres leches. Los ingredientes que vamos a utilizar son una taza de harina común todo uso, 4 huevos, 3 cuartos de azúcar, un tercio de leche, asimismo también un tercio de aceite, una cucharadita de vainilla, una cucharada de polvo de hornear, una pizca de sal y una pizca de bicarbonato. Y preparamos el molde que utilizaremos poniéndole papel de hornear en el fondo del molde. Y es muy importante que la leche y los huevos estén a temperatura ambiente para que no se corte la mezcla. Lo primero que haremos es separar las claras de las yemas en dos diferentes contenedores. Las claras pueden ir en un contenedor más pequeño que las yemas, ya que las claras solo las montaremos y las yemas las montaremos, pero les agregaremos más ingredientes. Así que levantamos las claras a velocidad media alta por unos 4 a 5 minutos y le agregamos la pizca de sal a las claras. Algo muy importante al batir las claras del huevo: las varillas y el contenedor donde lo batiremos tienen que estar súper limpio, no tiene que contener ningún líquido, ya que si tiene algún líquido la mezcla se puede cortar y las claras no montarán muy bien como debe. Y después de los 5 minutos le vamos a agregar la mitad del azúcar de la receta a forma de lluvia hasta que todo esté muy integrado por unos 3 a 4 minutos. Y como sabremos que las claras han montado muy bien, las claras se pondrán muy brillosas y también harán unos picos. Luego apartamos esta mezcla y seguimos con la receta. Y nuevamente a velocidad media alta vamos a montar las yemas. Las montaremos por 5 minutos. Las batimos con las mismas varillas que utilizamos para montar las claras. Después de los 5 minutos vemos que las yemas ya han aumentado su volumen y ha cambiado su color. Así que es hora de ir echando el azúcar poco a poco a forma de lluvia y lo batiremos por unos 3 a 4 minutos. Para hacer esta receta tienen que seguir los pasos que les digo y el tiempo que les digo también. Les digo que es súper importante porque yo he intentado muchísimas veces hacer este pan y hasta este momento que ya me sale súper bien y súper esponjoso. Y después de los 4 minutos las yemas ya han aumentado más su volumen y se han puesto más claras. Así que es hora de agregarle los demás ingredientes. Le agregamos la esencia de vainilla y le vamos agregando el aceite poco a poco. Y bajamos la velocidad a velocidad media. Y luego le agregamos la leche poco a poco. Otra cosa muy importante es dejar que cada ingrediente se integre muy bien en la mezcla antes de agregar el siguiente. Y dejamos nada más que se mezcle todo muy bien y apagamos la batidora. Solamente que todo se integre muy bien para no perder las burbujitas que hemos creado en la mezcla. Luego tamizamos todos los ingredientes secos, la harina, el polvo de hornear y el bicarbonato. Antes de batir, vamos a remover los ingredientes con la batidora apagada.
Esto es para que los ingredientes secos no salgan volando. Luego, a lo más bajito de la batidora, vamos a batir solamente lo justo para que todos los ingredientes se integren. Y como pueden ver, es apenas unos segundos que batiremos. Luego, con una espátula nos aseguramos que todos los ingredientes estén bien integrados y no hayan restos de harina en el fondo del contenedor. Y ahora integraremos las claras montadas a esta mezcla. Lo haremos con movimientos envolventes y lo haremos en tres partes. Le vamos a poner el tercio de la mezcla de las claras y vamos a integrar todo muy bien para que se vaya haciendo ligera esta mezcla. Ahora, con la segunda parte de las claras, las vamos a integrar más despacio para no perder las burbujas que hemos creado en las claras, hasta que todo esté bien integrado para seguir agregando el resto de las claras. Y seguimos con el resto de las claras, hasta que todo esté muy integrado. Ahora que ya está todo muy integrado, vamos a engrasar el molde donde lo hornearemos. Y el horno ya lo tenemos precalentado a 350 grados Fahrenheit. Luego que ya el horno está caliente, lo vamos a colocar y lo vamos a hornear por unos 35 a 40 minutos. Pero antes de sacarlo, lo pueden pinchar con un palillo o con un cuchillo para asegurarse que está bien cocinado. Luego que esté horneado, lo vamos a colocar en una rejilla que enfríe por unos 10 minutos. Y luego de los 10 minutos, lo vamos a sacar del molde, a dejar que enfríe por total. Y una vez ya está frío, les voy a enseñar cómo queda de esponjoso. Y listo, ya tenemos un pan bien esponjoso y listo para hacer un pastel. Y eso se los voy a enseñar en otra receta. Espero les haya gustado esta receta, así que déjenmelo saber con un like y también con sus comentarios. Y si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban y enciendan la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Y no olviden que en la cajita de información les dejo los enlaces a mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video con otro postre. Un postre súper delicioso y súper fácil de hacer.